poderosa como es. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día, 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial. Hoy traemos precisamente, vaya coincidencia, un tema que toca muy de cerca la vulneración de los derechos de las personas por cómo se ven, por la raza, por el pelo, por lo que sea. En República Dominicana, en este siglo, en este tiempo, en esta época, en este momento, se dan casos de discriminación. Y lo peor, la escuela es un lugar donde se produce, violando la Constitución de la República, violando la ley de educación y violando la normativa interna que fue hecha mediante circular en el Ministerio de Educación. Una escuela ha expulsado a una niña de sus aulas por el tipo de corte de cabello que ella lleve. La madre de esa niña, que tiene 11 años de edad, está en este momento en nuestros estudios. Nos llamaba esta mañana, acongojada por la situación que vive desde el martes. Yo se las voy a presentar a ustedes. Y vaya coincidencia que sea precisamente hoy. Un día que, por ejemplo, el sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana nos recuerda que debemos vivir en una sociedad de iguales. Quiero recuperar ese video, señor director, el número 2, que fue grabado para que vivamos en la diferencia, respetándonos, aguantándonos unos a otros, respetando las diferencias en una sociedad plural. Quisiera abordar este tema, por supuesto, con esa madre, su denuncia, y también tengo en el día de hoy en los estudios a Eliades Acosta Matos. Eliades, como escritor, filósofo y bueno, que ha trabajado en muchas materias y conoce sobre todo el contexto internacional, puede ayudarnos a comprender cómo se vive en el día de hoy este tipo de situaciones en el mundo. Él además viene por otro tema. En ese orden mundial, cómo algunos países poderosos deciden no pelear directamente con la guerra, sino que usan otro tipo de mecanismos para orillar a los pueblos que piensan o actúan de modo distinto. Se trata básicamente de eliminar la diferencia política, la diferencia de ideas y en este caso la diferencia racial, por cómo te ves. Vamos a ver cómo lo recordaba el sistema de las Naciones Unidas, específicamente en República Dominicana. Quiero agradecer a toda la gente que nos ofrece sus comentarios, a los que nos escriben, por supuesto, a través de YouTube. Muchísimas gracias, gente que nos está escribiendo de todas partes. Muchísimas gracias. Les recuerdo que a partir del lunes le daré el número de WhatsApp para que puedan comunicarse, mandar sus comentarios, mandar sus imágenes, la vida cotidiana, a aquellos que viven en cualquier parte del mundo y están mirando este programa. Que lo ven en horas muy distintas, que como les decía, la gente no tiene horario. Decir la verdad tampoco lo tiene. O sea, a esta hora puede que alguna gente esté trabajando, pues lo ve en la noche, lo ve otro día. Encontré a un señor que me dijo, yo lo veo los fines de semana. O sea, en el momento que usted quiera, está disponible en el canal de YouTube. Y por supuesto, los que están en vivo a esta hora de la mañana a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Esa es nuestra propuesta de contenido en este día, un día para que hablemos de temas que generalmente no conversamos, pero ¿ha sentido usted ser discriminado alguna vez? ¿Ha discriminado a alguien? ¿Lo ha pensado? ¿Ha tenido un gesto de discriminación? ¿Puede identificar cuando está discriminando a otra persona? ¿Ha visto en la escuela que se rechace a un niño por el tipo de cabello que lleva? ¿Por qué a un niño que tiene el pelo lacio no se le requiere que se recorte y al otro que tiene el pelo crespo o rizo sí? Ese es el tipo de preguntas que uno se puede formular un día como hoy precisamente. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estaremos con esta madre. Ella es abogada y por eso quizás y por digamos que está habilitada para reclamar sus derechos. Me pregunto cuánta gente en nuestro país le ocurre esto y ni siquiera llegamos a enterarnos.